Muy buenos días. Soy José Regidor, rector de esta universidad, y quiero darles en primer lugar la bienvenida a este 10º Congreso Nacional de Estudiantes de Derecho en este campus de Tafira de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria en la Facultad de Ciencias Jurídicas. Me acompañan en la mesa, en primer lugar, la excelentísima señora doña Carolina Daria San Sebastián, presidenta del Parlamento de Canarias, jurista de formación también. Don Ángel Tristán Pimienta, que es presidente del Consejo Social de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, él sin embargo es periodista. Don Pablo Saavedra Gallo, decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas, evidentemente jurista. Evidentemente. Don Alejandro Soto Carvajal, presidente de la asociación. ¿Y ustedes? También jurista, sí. Alejandro. Don Eliezer Santana, presidente del comité organizador, cuasi jurista. Y don Martín Marrero Pérez, director de comunicación del grupo Ralons, que es uno de nuestros patrocinadores en este sentido. Como he citado tantos juristas, les tengo que decir que yo no lo soy. Por tanto, en ese sentido, yo soy del área de ciencias puras y, por tanto, estupendamente. Quiero dar la palabra, en cualquier caso, bienvenidos. Y quiero dar la palabra, en primer lugar, a don Martín Marrero Pérez, director de comunicación del grupo Ralons. Buenos días, delegada, rector, presidente del Consejo Social, presidente del Congreso Nacional de Estudiantes de Derecho, presidente del Comité Organizador. Buenos días a todos y a todas. La Fundación Ralons, presidida por Ramírez, tiene entre sus objetivos fundamentales las actividades relacionadas con la formación. De ahí la estrecha colaboración que ha mantenido, mantiene y seguirá manteniendo con la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Y un ejemplo de ello es este acto que nos reúne hoy aquí. La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria organiza este 10º Congreso Nacional de Estudiantes de Derecho, que no viene sino a suponer una muestra más del compromiso que Ralons mantiene con la formación, con la sociedad canaria en general y en particular con la institución universitaria. La Fundación Ralons ha querido aportar su granito de arena en esta iniciativa, cuyas mesas redondas, con ponentes muy destacados y cuya elección magistral prevista a cargo del presidente de la Audiencia Nacional, entendemos que garantizan por sí solas el éxito de la convocatoria. Y sin más, solo me queda agradecer a los organizadores el que hayan podido traer a Las Palmas de Gran Canaria este congreso, que ha implicado a muchas instituciones y a mucha gente, a muchas personas a título individual, y también desearles a ustedes que las actividades preparadas en torno al programa oficial del Congreso les permitan conocer mejor nuestra universidad que hoy nos alberga y, como no, también la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, que ya lo verán, merece la pena. Muchas gracias. Gracias, Martín. Tiene la palabra don Eliezer Santana Sánchez, presidente del Comité Organizador. Bien, buenos días a todos. Gracias, en primer lugar, presidenta, por acompañarnos hoy, por hacer que el Parlamento de Canarias pues también haya colaborado intensamente en la organización de este Congreso Nacional de Estudiantes de Derecho, este 10º Congreso. Gracias, rector, también por el apoyo institucional que ha tenido este evento. Gracias también, vicerrector, que estamos aquí con nosotros. Gracias, presidente del Consejo Social, que también ha colaborado con nosotros, por supuesto, decano de la facultad, que se ha implicado, a pesar de estar ahora mismo en el proceso de acreditación de los títulos, plenamente en el 10º Congreso Nacional de Estudiantes de Derecho, y por supuesto también pues, al presidente de la asociación por siempre estar dispuesto a echar una mano a la organización. En segundo lugar, también gracias a los patrocinadores, tengo a uno de ellos, a uno de los patrocinadores principales a mi derecha, gracias Martín, en nombre de la Facultad de Ciencias Jurídicas, de la delegación, por el patrocinio, ¿no? Por apostar porque se organicen este tipo de eventos en nuestra ciudad, en nuestra universidad, eventos que enriquecen sin ninguna duda pues, en nuestra universidad y nuestra sociedad. Es un orgullo además para nosotros pues, ser en esta 10ª edición la edición que más en estudiantes congrega, estudiantes de todas las comunidades autónomas, de casi 50 universidades públicas y privadas de España. Por supuesto, las dos universidades públicas en Canarias, la Universidad de Laguna y la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria también representadas. Y desde luego que bueno, les invito sobre todo, también hay compañeros de la universidad,
Les invito a acudir a todas las conferencias porque ya comentaba Martín que después tendremos la visita del presidente de la Audiencia Nacional, también canario, en la que pues, nos va a impartir una lección magistral que sin duda pues, creará mucho debate. Así que muchas gracias a todos y feliz jueves. Muy bien. Muchas gracias. Tiene la palabra don Alejandro Soto Carvajal, presidente del Congreso. Buenos días, señor rector magnífico de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, señora presidenta del Parlamento de Canarias, decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad, presidente del Consejo Social de la Universidad, director de comunicación del Grupo Ralons, autoridades, presidente del Comité Organizador del Congreso, IEFEL, miembros de la asociación, estudiantes, amigos todos. Quisiera en primer lugar agradecer a los responsables de la Universidad y del Centro la magnífica acogida que nos han brindado para celebrar este prometedor 10º Congreso Nacional de Derecho. Mi agradecimiento también a los organizadores y a IEFEL en particular, como no podía ser de otra manera, por el intenso esfuerzo llevado a cabo y gracias al cual hoy estamos todos aquí congregados, preparados para disfrutar de la experiencia y conocimiento de los ponentes que nos acompañarán a lo largo de estos días. El día de hoy para mí no es un día cualquiera. Como muchos sabéis, hoy es el día en que acaba para mí una etapa. Esta tarde se celebrarán las elecciones a Junta Directiva del Consejo Nacional de Estudiantes de Derecho, que pondrán fin a los 4 años que llevo al frente de este proyecto. Un proyecto que asumí con mucha ilusión en marzo de 2012 y que hoy dejo en manos de nuevos representantes de estudiantes y que estoy seguro sabrán gestionar esta organización, cuanto menos con la misma dedicación e iniciativa con la que yo lo llevo haciendo durante estos últimos años. Pero con él hemos un proyecto individualista, todo lo contrario. La labor realizada durante este tiempo no hubiera sido posible sin la intervención, apoyo y ayuda de los que me han acompañado en las 2 juntas directivas que he tenido el honor de encabezar. Alejandro, Marta, Chema, Víctor, mi más sincero agradecimiento a todos. Sin vosotros no hubiera sido posible. Podría contar muchas anécdotas y experiencias vividas a lo largo de mi etapa en esta organización, pero la gran mayoría de vosotros probablemente no la recordaría, pues sois representantes relativamente nuevos, lo cual es garantía de consolidación y funcionamiento del Consejo y enriquece más aún si cabe sus resultados. Sin embargo, hay una persona que seguro la recordaría a todas ellas, una persona a la que le debo en gran medida todo lo que soy ahora y en relación a la cual no habrá nunca suficientes palabras de agradecimiento. Gabriel, tú construiste este proyecto en el año 2009 junto a otros representantes de estudiantes de unas pocas facultades de Derecho. Hoy creo que podemos estar orgullosos de ceder el testigo y la dirección de la Asociación a las nuevas generaciones de representantes de estudiantes de Derecho. Gracias, como siempre, por todo tu apoyo y consejo. Sin ti, desde luego, no hubiera sido posible. Perdonadme el tono, pero hoy, como digo, es un día muy emotivo para mí. Sin embargo, no puedo dejar de señalar los hechos que ponen de relieve el trabajo que entre todos los miembros de la entidad hemos llevado a cabo. El Consejo Nacional de Estudiantes de Derecho constituye la herramienta principal de interlocución entre las instituciones públicas y los estudiantes de Derecho. Desde el Ministerio de Justicia, al Consejo General de la Abogacía, al Consejo General de Procuradores, la Conferencia de Decanos y Decanas de las Facultades de Derecho y un largo etcétera de organismos públicos y privados, la Asociación ha sabido hacer valer las pretensiones de los estudiantes de Derecho y lo ha hecho con eficacia, sin elevar el tono, con prudencia, estrategia y buenas intenciones. Con el convencimiento de que podemos aportar a fin de contribuir a la mejora de la organización de las enseñanzas y especialmente en estos últimos tiempos al acceso a la profesión. En este sentido, no quiero dejar de recordar los resultados plausibles que hemos logrado. La estructura de la prueba nacional de acceso a las profesiones de abogado y procurador de los tribunales y su formato. La descentralización territorial de su realización, cuestión de vital trascendencia en lugares como el que nos encontramos hoy, por respeto a la realidad insular y la igualdad de oportunidades de sus estudiantes. El número de convocatorias anuales y la exención de los licenciados en Derecho son todas cuestiones en las que hemos jugado un papel determinante. A los estudiantes se nos escucha. Y eso es gracias a organizaciones como la nuestra y al esfuerzo desinteresado de todos sus miembros. Tanto es así que hace apenas unos meses el Consejo Nacional estuvo representado en la Comisión de Trabajo del Ministerio de Justicia que analizó las reformas en materia de justicia para la próxima legislatura. Termino, no sin antes reiterar mi agradecimiento a los que nos han acogido en esta casa con tanto interés y colaboración, a los organizadores y a todos los presentes. Me despido con la satisfacción del trabajo bien hecho y habiendo cosechado grandes amigos, con los que seguro compartiré experiencias y nuevos proyectos en el futuro. Muchas gracias. Muchas gracias. Tiene la palabra
el profesor don Pablo Saavedra Gallo, decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas. Con la venia, rector. Buenos días a todos. Yo quiero darle a todos los congresistas la bienvenida, nuestra más calurosa bienvenida cuando somos para el CET, porque somos aquí los que les acogemos en esta casa y les doy la bienvenida a todos que han venido desde muy lejos. Vamos a ser lo máximamente hospitalarios para que puedan desarrollar este congreso con toda la, con todos los medios y con todas las oportunidades que tengan para debatir. Quiero también mostrar mi agradecimiento, en primer lugar, por supuesto, al rector y a la presidenta del Parlamento que están aquí con nosotros, a los grupos patrocinadores, al presidente del Consejo Social, al vicerrector que está sentado abajo, a todos los que vienen, a todos los que se han planteado estar aquí, a las autoridades que han apoyado para realizar este. Siempre se dice que, bueno, es un congreso de estudiantes, se dice, y que aquí, bueno, se vienen a debatir, pues, las reivindicaciones un poco de los estudiantes. Yo les voy a contar una anécdota muy lejana ya, pero que la hemos recordado en un reciente congreso que tuvimos en Barcelona. Hace ya mucho tiempo, a principios del siglo XX, Chiovenda, que era uno de los grandes procesalistas italianos, fue invitado por Hans Kelsen a unas jornadas en Alemania. Y Chiovenda le dijo que no podía ir porque tenía un congreso de estudiantes al que había sido invitado en Bolonia, en la Universidad de Bolonia. Claro, Kelsen se quedó asombrado, pero bueno, ¿qué vas a aprender en ese congreso de estudiantes que no aprendas aquí? Dice, aprendo mucho más que lo que aprenderé en ese congreso. Kelsen se quedó sorprendido, tal que anuló, cambió la fecha y Kelsen se presentó también en el congreso. Bueno, para ahorrarlas esto. Al final se debatían en un formato de debate donde se debatían las cuestiones jurídicas y Kelsen llegó a la conclusión de que esa visión nueva del derecho, no contaminada, daba una perspectiva mucho más fresca y mucho más constructiva de cómo se podía realizar el derecho en el futuro. Tanto es así que este era un congreso bienal y Kelsen asistió a los 4 o 5 congresos posteriores. Y hay un artículo de él que se llama Minimalismo Jurídico, en donde cuenta las anécdotas y todo lo que aprendió en ese congreso. Recientemente lo hemos recordado, porque también hemos hecho un artículo los profesores de Derecho Procesal de mi especialidad en Barcelona, donde explicamos, debido al espacio de la educación europea, el nuevo espacio, el nuevo sistema, hemos explicado cómo se explica el derecho procesal, que ya no es tan fácil. Y el artículo se titula ¿Cómo explicar el derecho procesal por SMS? ¿No? Porque no es ahora ya nada fácil. Entonces, creo que esta es una oportunidad no solo para las reivindicaciones, sino también para debatir y para ver esa perspectiva fresca que nos dan los juristas. Bien, no me queda más que agradecer a todas las autoridades, a todos los patrocinadores, sin ellos no estaríamos aquí, y sobre todo agradecerles a ustedes que estén aquí, que se han desplazado a muchos sitios para hacer realidad este congreso. Muchas gracias. Muchas gracias, señor decano. Tiene la palabra el presidente del Consejo Social de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, don Ángel Tristán Pimienta. Bien, yo sabía que iba a venir, pero no sabía que iba a estar sentado aquí ni que iba a hablar. Entonces, como todas las improvisaciones, porque quiero decir algo, pero no sé exactamente qué es, pues tienen ese riesgo. En primer lugar, bienvenido. Eso es un clásico en todos los oradores que me han precedido. En segundo lugar, vienen ustedes a uno de los ombligos del universo, que es la que quiero hablar. Y dentro de ese ombligo del universo, de esta isla, vienen a una isla que es el ombligo del ombligo. Lo que les quiero decir a todos ustedes es que en realidad el ombligo del universo está allí donde ustedes ponen sus pies. En ese momento concreto están ustedes en el ombligo del universo porque todos los puntos del universo son igual de importantes. Por lo tanto, es básico tener esto asumido, interiorizado, y en este programa está así, porque por una parte se van a enterar ustedes, lo cual siempre viene bien para ver que los temas complejos no son solo los que ustedes ven en los periódicos, se van a enterar bien del complejo sistema electoral canario que forma parte de las singularidades que este archipiélago aporta al derecho universal. Y, por otra parte, voy a tener una mesa redonda, también muy importante, sobre el derecho europeo. Y esto me parece a mí relevante porque el mundo está caminando en una doble dirección en este momento. Está caminando en una dirección hacia el ombliguismo, hacia el nacionalismo. Lo podemos ver
en las actitudes del mayor número de países europeos, lo de Polonia últimamente, pero lo estamos viendo también en España. Pero por otra parte se está caminando también en dirección a lo europeo, a lo nacional, olvidando muchas veces que estas dos circunstancias, estos dos factores, el local y el europeo, por otra parte, y el internacional, tienen que ir de la mano. Ahí sí que tiene que haber una mano tendida y no otra cosa, tanto en un sentido como en la otra dirección. Y después nos estamos adentrando en este país de una forma muy intensa y muy peculiar también en el ámbito de las naciones socias nuestras en la Unión Europea, en el mundo de la corrupción, de la corruptela, de la corrupción, en el mundo del irregular, en el mundo de todo vale que vamos a vivir los días. En este sentido, estudiar y debatir bajo los prismas de la actualidad los temas como la responsabilidad penal de las personas jurídicas, pero también la ley de enjuiciamiento criminal, nos pueden aportar ideas que a lo mejor no han cruzado por nuestro disco duro sobre la responsabilidad y sus derivados cuando no sea absolutamente responsable con los sistemas de convivencia que nos hemos dado. Finalmente quiero decirles que me agrada enormemente estar aquí con ustedes y que me agrada venir a la celebración de un congreso en donde el objetivo fundamental es profundizar en los conocimientos y el alcance de los conocimientos que se supone han ido adquiriendo a lo largo de su carrera en la universidad. Muchas gracias por haber venido y por la paciencia de escucharme sin que se oiga una mosca. Muchas gracias. Muchas gracias, presidente. Yo voy a tener muchísimo gusto en dejar la última intervención a la señora presidenta del Parlamento. Creo que lo merece y más en este momento, y por eso voy a decir mis cortas palabras en este asunto. Con mucha frecuencia habrán escuchado ustedes que ustedes conforman el futuro, pero además no un futuro lejano, sino un futuro inmediato. Hoy estamos viendo cómo hay una situación de crisis generalizada, empezando por la crisis política, en donde estamos pidiendo cambios, pero no solo cambios en las cosas, sino cambios en las personas. Necesitamos gentes nuevas, mentes nuevas, con conocimientos nuevos. Cuando yo hablo a los estudiantes y hablo en las aperturas de curso, siempre digo, y lo tengo muy claro, son ustedes los que tienen que cambiar nuestro mundo, porque hay muchas cosas que cambiar en nuestro mundo. Simplemente porque tenemos que evolucionar y la evolución implica necesariamente cambios en este sentido. Por eso la formación de ustedes es enormemente importante. Por eso la formación no puede ser única y exclusivamente la formación reglada, sino este tipo de encuentros que nos va a dar una posibilidad enorme de poder intercambiar en una universidad muy diferente de la universidad de nuestros tiempos, en donde antes los campus eran pequeños y todos nos uníamos, todos nos comunicábamos con todos. Ahora tenemos campus tan grandes que es muy difícil que alguien de derecho pueda hablar con alguien de ingeniería o pueda hablar con alguien de otro tipo o con alguien de ciencias, como ocurría en mi etapa. Abrir la mente a los problemas reales y ver cómo desde el derecho ustedes pueden aportar cosas a ese futuro me parece que es absolutamente fundamental. Y yo a mí no me cabe ninguna duda de que ustedes son la generación que va a producir cambios en nuestro, no solo en nuestro país, sino en el mundo entero. Van a tratar temas enormemente interesantes. Un tema que podría parecer en principio local, como es el tema del sistema electoral canario, sin embargo tiene una repercusión más allá de lo que es el entorno del archipiélago. Somos referencia dentro del conjunto de los archipiélagos y las islas de las regiones ultraperiféricas europeas. Pero también estamos siendo referencias para una multitud, una miriada de pequeños estados, de los Small Island Development States, los pequeños estados de islas que existen en todo el mundo y que las Naciones Unidas
ha reunido dentro de este gran grupo, en el que lo que se pretende es ver cómo podemos ayudar a desarrollar a estos pequeños estados-islas. Bueno, pues en este sentido también nosotros somos, como archipiélago, somos referencia en este sentido en todos los sentidos, incluyendo también los jurídicos y los electorales. Pero luego ya no tengo nada que decir con la ley de enjuiciamiento criminal, el derecho europeo, etcétera, en donde estamos viendo las carencias tremendas en las que estamos viviendo. Carencias para dar respuestas a los problemas de hoy. Carencias para dar respuesta en nuestra propia sociedad, pero también carencias para dar respuestas a los problemas de derechos humanos que existen en estos momentos en el mundo. Las respuestas que se están dando en estos momentos a las crisis de los refugiados son tan inmensamente pobres que podríamos decir que son miserables. Y esto indica dos cosas. Uno, las carencias que tenemos en nuestros gobiernos, ya no estoy hablando de nuestro solo gobierno, sino los gobiernos europeos, fundamentalmente Europa, que es la que en estos momentos a mí me duele más, y las carencias que vienen también de la propia formación de los que tenemos en estos momentos en Europa. ¿Cómo tenemos que trabajar? Porque estamos en una, siempre se ha dicho, últimamente se ha dicho con mucha frecuencia, estamos en una aldea global. Es verdad, pero no lo tenemos que tomar en serio, porque una aldea global significa que lo que pase en Siria nos está afectando a nosotros, y si no nos habíamos dado cuenta, lo estamos dando cuenta. Y por mucho que tapemos los ojos y no sepamos o no queramos separar cuántos refugiados hay en estos momentos en África, están en África. Y cuando sepamos lo que está pasando con todas las contaminaciones por las acciones de determinado tipo de industrias que están matando miles de personas todos los días en muchos países de América y de África, también están ahí. Y esto es lo que puede ser. Es verdad, es aburrido hablar de esto, muy aburrido hablar de esto, pero es real. Es lo que tenemos delante, son las personas. Y no hay nada más terrible que el individualismo en una situación, en un mundo que cada vez es más global en todos los sentidos. Por eso estos momentos de reflexión, estas etapas de reflexión, este decir qué puedo hacer yo desde mi actitud como jurista, creo que tiene para todos un pequeño valor, y cada grano hace una posibilidad de poder construir lo que serían unos fundamentos mucho mejores que los que tenemos nosotros para poder construir en este futuro. Y por tanto, yo en este sentido, presidente de este Congreso, no del Congreso, presidente de este Congreso, les doy las gracias por haberse reunido, por reunirse, por discutir, por sacar adelante estas cosas, y simplemente porque creo que si están reunidos es porque quieren hacer las cosas mejor de lo que nosotros hemos sabido hacerlas. Muchas gracias y que tengan un buen Congreso, y le doy la palabra a la presidenta. Muchísimas gracias, querido rector, y gracias por cederme el lugar que te corresponde a ti, porque estás en tu casa, la casa de todos y de todas, y quiero comenzar agradeciendo a quienes conforman también esta mesa hoy aquí conmigo, a los organizadores y a todos ustedes por estar aquí en esta isla, en Gran Canaria, en esta ciudad, en Las Palmas de Gran Canaria, y por invitar al Parlamento, y en este quien les habla su presidenta, en nombre de quienes conformamos todo el hemiciclo, para intervenir en este acto de apertura del 10º Congreso Nacional de Estudiantes de Derecho. Déjenme comenzar diciéndoles que siento una envidia, sana envidia, pero envidia. No hace mucho, algunos años, miro para atrás, pongo el retrovisor y veo que yo formaba parte de las aulas, no de esta magnífica universidad, porque a mí, los de mi generación, como antes decía el presidente del Congreso, nuevas generaciones que van viniendo, la generación que a mí me tocó vivir, tuvimos que luchar, porque sí, somos generaciones todos, tuvimos que luchar, les decía, por intentar tener lo que hoy tienen esta universidad. Nosotros no la teníamos. Y yo recuerdo que mis primeros comienzos como universitaria, en este caso otra universidad de La Laguna, era luchar porque Las Palmas de Gran Canaria tuviera su universidad como hoy la tiene. Fue un comienzo de compromiso, fue un comienzo forjado en valores, que ha hecho que hoy uno sea lo que es, porque como decía antes el rector, uno no deja de formarse, uno no deja de aprender. Más allá que cuando acabe la vida universitaria, que acabará, porque como todo en la vida va pasando, la mejor formación que yo adquirí en la universidad es que nunca tengo que dejar de formarme, nunca tengo que dejar de aprender, y es más, nunca quiero dejar de aprender, porque el día que no tenga nada que aprender, será que no tengo nada que hacer en este mundo. Por tanto, ustedes tienen una posición privilegiada que les ruego que aprovechen intensamente
para adquirir todos los conocimientos que sean necesarios y que puedan sacar provecho de estas jornadas, que tienen un panel interesantísimo de temario, como es el sistema electoral, en este caso canario, la ley de enjuiciamiento criminal y el derecho europeo. Estoy convencida que los ponentes, las personas que van a formar parte de las conferencias, las personas expertas y ustedes mismos van a hacer un adecuado aprovechamiento en este Consejo Nacional que se celebra aquí, en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Una universidad que se ha labrado a pulso el lugar donde está, con el trabajo de los docentes, del equipo rectoral que en cada momento ha tenido, ahora en el que está actualmente, con el que siempre me he unido allá donde he estado. Antes de ser el primer interviniente me llevaba delegada, ¿verdad? En otra etapa fui delegada del gobierno en Canarias y ahí se quedó el señor Marrero. Pero fue una etapa intensa, allí donde he estado siempre he intentado colaborar intensamente donde está el conocimiento, donde está la masa gris, que es en las universidades y en este caso en la de Las Palmas de Gran Canaria. Son muy, muy amplias las materias que ustedes van a abordar aquí, pero entenderán por la procedencia parlamentaria que voy a tener, si acaso brevemente, lo que es el sistema electoral canario. Un sistema electoral que ha sido fruto de un esfuerzo autonómico que se emprendió ya a comienzos de los años 80. Nada es gratis, todo sale con esfuerzo, incluso el sistema actual democrático que tenemos también fue fruto de la generosidad y del esfuerzo de quienes fueron los protagonistas y las protagonistas hace ya algunos cuantos años, igual que con el Estatuto de Autonomía que Canarias. La lucha democrática de varias generaciones de canarios y de canarias tuvo en aquel momento un éxito anhelado, que durante décadas así lo veníamos demandando. Sin embargo, ese triunfo, yo creo que con el paso del tiempo, quizás como la propia ley de la vida, se ha quedado alejada de la realidad que vive nuestro archipiélago canario. En un contexto que antes lo decía el rector, de desafección, de pérdida de valores, en donde cada vez se exige, y además es así, se debe exigir más transparencia y reivindicación de más justicia social, nos encontramos con una buena parte de la población en Canarias, especialmente, pero también en otras partes del mundo, también es aplicable también al sistema electoral que rige nuestro país, pero quizás más cuestionado aquí en Canarias, no entiende la población, les decía, no entiende una norma que nos regula nuestro principal ejercicio democrático, que es el derecho a voto, a la participación democrática, la principal participación, no la única, ¿Cómo entender o cómo asimilar una ley que permite que no valga lo mismo la papeleta de un voto dependiendo de donde hayas votado, si en una isla o en otra, en Canarias? O que un partido pueda tener más o menos representación o posibilidades de representación según la isla, como les decía, donde se presente o donde el elector o la electora ejerza su derecho. En muchos casos cuesta entender, ¿no? Por tanto, y les digo un ejemplo que a lo mejor, aunque vengan de fuera, lo van a entender. Aquí un diputado o una diputada al Parlamento de Canarias, que somos 60 diputados, por la isla de La Gomera, un partido con representación única y exclusivamente en la isla de La Gomera, puede obtener un diputado o una diputada por tan solo 8.000 votos. En cambio, una isla como la que está en Gran Canaria, de las más pobladas junto con la isla de Tenerife, obtener un diputado o una diputada cuesta en torno a 50.000 votos. Es más, hay partidos políticos que al haber obtenido más de 50.000 votos en las pasadas elecciones autonómicas no han obtenido representación en la Cámara Regional de la que soy presidenta. Y en cambio otros, con menos representación, con menos votos obtenidos, sí tienen hasta 3 diputados o diputadas en una Cámara Autonómica. Pero al mismo tiempo que les digo esto, ¿cómo hacer equilibradamente que todas y cada una de las islas, dado la configuración insular archipelágica de Canarias, tenga también representación territorial? Y de hacer valer aquello que creo que es un axioma que todos compartimos, de una persona, un voto. Por tanto, estamos ante un dilema, ante un debate apasionante, eso los aseguro, apasionante, del cual se ha escrito mucho. Los expertos y las expertas constitucionalistas también han escrito mucho, ríos de tinta, y más que se siguen haciendo, y de hecho no hace mucho, también en la Universidad de La Laguna se hizo una jornada sobre este particular monográfico. Hoy también veo que en este congreso también entre las temáticas está esta, porque es un asunto que yo creo que es trascendental para intentar dar una respuesta razonada y equilibrada a las demandas que hoy nos están representando, ¿no? Y nos están acuciando. Yo creo que el sistema electoral requiere una revisión, la que los partidos con representación parlamentaria determinen,
Parlamento de Canarias acaba de constituir por unanimidad de todas las fuerzas políticas la creación de una comisión de estudio donde van a ser llamados pues, expertos y expertas sobre la materia, y no tengo ninguna duda que los constitucionalistas también de esta universidad van a tener un lugar destacado. Voy concluyendo, si me permiten y me prestan atención, que tampoco es tanto a veces también, para poder entender y que escuchar. Es un elemento fundamental en la vida. No me gusta dar consejos, porque a mí cuando tenía su edad tampoco me gustaba. Quizás era un acto de rebeldía propio de la edad, ¿no? Pero he aprendido que escuchar me fortalece, porque aprendo. Y sobre todo porque a veces llego a la conclusión de lo que yo pensaba no tenía razón. Porque he escuchado otra opinión que estaba mejor fundada que la mía. Y eso es importante. Es una gran lección que uno aprende con el paso del tiempo. Yo sí les quiero decir que tienen una oportunidad. En cierta medida son privilegiados y privilegiadas. Acaba de entrar ahora la vicepresidenta segunda de la Cámara. Buenos días, señora Tavío. Y que son privilegiados y privilegiadas, que aprovechen las oportunidades que les da la vida, que les ha dado pues, la sociedad a la que pertenecen y el sistema también democrático del país en el que vivimos. Solo les deseo que sean capaces de tener un buen congreso. Estoy convencida que así va a ser. Disponen los medios necesarios para hacerlo, unas fantásticas instalaciones, el apoyo de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, el Consejo Social, que los organizadores de la propia Facultad de Ciencias Jurídicas, de Derecho, como me gusta a mí, de toda la vida, si nos entendemos mejor, y también de instituciones que han sabido comprometerse con ustedes, patrocinadores públicos y también privados, pero también públicos, como es el Parlamento de Canarias, que también es colaborador de este congreso. El órgano rector de la Cámara, la Mesa, hemos acordado entre todos, procedentes de distintas formaciones políticas, pero todas convencidas de que hay que abrir cada vez más el Parlamento a la sociedad y que la sociedad esté cada vez se vea más reflejada en quienes conformamos la representación de toda la soberanía en Canarias, el Parlamento de Canarias, su casa, cuando quieran, está disponible para su visita. Les deseo un buen congreso y una buena jornada. Muchas gracias. Vamos.